Eres tú, Nermal. Pensé que podría ser alguien. Y yo pensé que te gustaría saber que voy a entrar al concurso de mascotas. No precisamente. Ay, no seas celoso, Garfield. No tienes la culpa de que yo sea adorable y tú no. Y además no sabes ningún truco. Oh, claro que sé un truco. ¿Quieres ver un truco? Se llama lanzar al molesto gatito fuera del jardín y encestarlo en un bote de basura. ¿Verdad que lo hago bien? De acuerdo, Garfield. Por eso, no compartiré la lasaña contigo. ¿Lasaña? ¿Qué lasaña? ¿Dónde hay lasaña? El primer premio del concurso de mascotas son 45 kilos de lasaña de Vitos. ¿Lasaña de Vitos para 3 días? ¿Dónde hay que firmar? ¡Olvídalo, Garfield! No tienes el suficiente encanto para participar. Los jueces se reirían de ti. ¿Ah, sí? Eso lo veremos. ¡Cómo odio que Nermal tenga la razón! ¿No lo conseguiste, Garfield? Lo siento. Los jueces y yo estamos en las mismas. Ellos tampoco me parecen encantadores. Está bien, Odie. Señor Arbuckle, lamento que hayamos tenido que rechazar a su gato, pero no es muy lindo. Bueno, tú tampoco eres un supermodelo, amigo. ¿No? Oh, ¿ese perro es suyo? Sí, se llama Odie. ¡Ay, es el perro más encantador que he visto en 20 años como juez de mascotas! ¡Tiene que inscribirlo al concurso! Hazlo, Odie. Yo seré tu manager. Y si ganas, dividimos el premio. ¿De verdad? Nota, no dije que apartes iguales. Parece que mi perro quiere entrar al concurso. ¡Excelente! Prepararé todo el papeleo. Eso significa que tenemos 83 concursantes. ¿83 concursantes? ¿Cómo va a ganar Odie toda esa lasaña para mí enfrentándose a 82 concursantes? Tendré que hacer algo para mejorar las probabilidades. ¡Hey, Garfield! Tan pronto como me enteré de que el primer premio era lasaña, supe que participarías en el concurso. Yo no. No por esa lasaña. Pensé que te encantaba la lasaña de Vitos. Ya no. No desde que Vito empezó a hacerla sana. ¿Lasaña sana? ¿No es una contradicción? La hace con soya y tofu. Y después le añade tofu y soya. ¡Suena horrible! Yo no me comería esa lasaña. Y con eso digo bastante. Me voy al concurso que hay en el lado este de la ciudad. Una deliciosa lasaña auténtica es el premio. Oye, si es ahí donde está el mejor premio, ahí iré. Uno menos. Quedan 81. ¿En serio? ¿No será una mentira? ¿Acaso yo te engañaría? ¿No? Bueno, tú siempre sabes dónde está la buena lasaña, Garfield. Siempre. ¿79, 80, 81? Me falta uno. Damas y caballeros, un momento de su atención, por favor. Parece que hemos perdido a la mayoría de concursantes. Vaya, me pregunto dónde se habrán ido todos. Solo quedan dos. ¡Odie, el perro! Y Nermal, el gato. Nermal, ese era el que me faltaba.
Nuestros dos concursantes competirán en distintas pruebas para determinar al ganador. Empezaremos con la competencia de encanto. Sé que apoyas a Odie, Garfield, pero es imposible que alguien le gane a Nermal en una competencia de encanto. Sí, eso ya lo veremos. Primero, los jueces evaluarán el encanto de Odie. Me encanta. Es un buen concurso intelectual. Bien. Veamos cómo han valorado los jueces a Odie. Odie obtiene un 8, un 9 y un 10, lo que da un total de 27 puntos. Y ahora evaluarán el encanto de Nermal. Y ahora pondremos algodones en los oídos de Odie. Aquí es donde le saco ventaja. Nadie es más encantador que yo. Ah, observen lo que ocurre cuando se rasca una pizarra con las garras. Y en la prueba de encanto, los jueces valoran a Nermal con un 1, un 0 y un menos 3. ¡Es increíble! Eres casi tan desagradable como ese gato naranja y obeso que se presentó antes. En cualquier caso, Odie ha ganado la primera prueba. El premio de la hazaña será mío. Bueno, mío y de Odie, pero sobre todo mío. No podemos perder. La próxima prueba estará basada en la inteligencia. Sí podemos perder. Esta prueba consiste en encontrar dos objetos iguales en estas cosas. Empezará Nermal. ¿En tu marca? ¿Listo? ¡Fuera! Y Nermal encuentra un zapato y su pareja en 7 segundos. A ver si superas eso, perro. Muy bien, amigo. Selecciona algo del montón. Un zapato, bien. Ahora escoge otro zapato del montón. No, eso es un guante de béisbol. ¡Un zapato! No, eso es una linterna. Trae un zapato. No, eso es una fotografía enmarcada de Elvis Presley. Necesitamos un zapato. ¡Zapato! No, ese es el diamante Klopman. Lo siento. Odie ha traído todos los objetos que había en el edificio, menos la pareja del zapato. Nermal gana esta prueba empatando el marcador. Odie, ¿por qué no me trajiste un zapato? Ni siquiera tú eres tan estúpido. ¿Por qué no puedes entenderme? El concurso se decidirá con la prueba final, la carrera de obstáculos. ¡Todos, salgamos! La primer mascota en completar el recorrido ganará el concurso y esta deliciosa lasaña del famoso chef italiano, Vito. Mascotas, en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Odie. Nermal se acerca a la línea de meta. Afróntalo, Garfield. Odie perdió. No renunciaré a esa lasaña sin luchar. Y Nermal se aproxima a la línea de meta. Parece que esto está a punto de acabar, amigos. Una foto más, Nermal. ¡Mi público! ¿Qué es esto? Nermal se ha parado poco antes de llegar a la meta para una sesión fotográfica. Solo una más. Ahora sonríe de este lado. Una foto más, Nermal. Y ahora tu lado bueno. Ahora tu otro lado bueno. ¿Y qué pasa ahora? Odie ha llegado desde atrás y se dirige a la línea de meta. ¡Y Odie es el ganador! ¡Sí! ¿Por qué victoria todo el mundo?
parece que tampoco vas a ganar. Bien hecho, Odie. Eres un campeón. Disfruten de su lasaña, amigos. Garfield, Odie ganó el concurso. Repártela equitativamente. ¿Creían que no iba a hacerlo? ¿Pensaba que iba a dejarlo sin la porción de lasaña que con toda justicia le corresponde? Odie se lleva una porción y yo me llevo otra. ¿Qué podría ser más justo? Aquí está tu porción. Y aquí está la mía. No voy a comérmela toda. Tomaré un poquito ahora y el resto dentro de 8 minutos. Nada me impedirá que disfrute todo esto. No había concurso de mascotas en el lado este de la ciudad. ¿Qué? ¿No había concurso de mascotas en el lado este de la ciudad? Espera que le ponga las patas encima al maldito mentiroso que me lo dijo. Sí, fuimos caminando hasta allá y de regreso. Y ahora tenemos hambre. ¿Qué es lo que opinas sobre eso? ¿Quieren un poco de lasaña? Gracias. Pensé que jamás la ofrecerías.